Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a aprender a hacer un lindo festón que nos puede servir para decorar carros de boda de 15 años o simplemente para adornar una caja de regalo. Vamos a necesitar listón de cualquier ancho. En este caso estamos utilizando material de más ancho con el que se elaboran moños, un portadurex, tus tijeras. Puedes utilizar tus dos dedos o en caso de que no te acomodes con los dos dedos, compras un tubo de PVC de media pulgada y le haces un corte. Ahora vamos a aprender a hacer un festón doble. ¿Por qué doble? Porque lleva dos cortes. Acuérdate que nuestro tubo de PVC podía sustituir nuestros dedos. Aquí lo puedes enrollar. A mí se me hace más cómodo con mis dos dedos. Cada quien se acomoda con lo que tenga, incluso si no tienes el tubo de PVC. Puedes cortar un pedazo de cartón y formar un círculo de 2 pulgadas aproximadamente. Es el tamaño adecuado. Ya que hicimos nuestro círculo, nuestro cilindro, tomamos nuestro diurex, colocamos el diurex al centro sin que toque las orillas, lo ponemos hacia arriba el diurex. Y ahora vamos a hacer 2 cortes, de la orilla hacia adentro, aproximadamente 1 centímetro. No es necesario que tengas una regla, ¿eh? Lo puedes hacer al cálculo. Volteas y haces el mismo corte, de la orilla hacia adentro. Y en la parte de arriba, 0.5 centímetro sin cortar. Ahora tenemos 3 partes. Toma la primer parte con tu dedo pulgar y tu dedo índice. La que esté en medio la colocas sobre tu dedo índice y en la otra parte que nos queda entre el medio y el índice. Y esto que tenemos aquí en medio, hay muchísimas formas que tú puedes cortar. Lo podemos cortar en forma diagonal, lo podemos cortar recto, lo podemos cortar con unas tijeras de zigzag y nos quedaría una forma diferente. Pones tu material hacia abajo. Tomas el primer listón que encuentres, jalas, 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 jalas. No te preocupes, no se te va a deshacer. Y te quedó un lindo festón. Hasta luego.